días, amigos cibernautas. Aquí una entrega más de su programa de todos los sábados. Saludos, Jochi, ¿cómo estás? Primo, hermano, ¿cómo estás? Bien, Aprovechar y bien. Hay que mira. decir que estamos transmitiendo desde el canal de Nuevo Diario. Claro, la plataforma digital de Nuevo Diario y en nuestras redes privadas. Quiero aprovechar a nuestros primeros internautas en nuestras redes personales, a mi querido amigo, el licenciado Cirilo Guzmán, cariñosamente el primo, un colega de labores, y aprovechar y saludar a mi querido, nuestro querido socio, Carlos Céspedes, cariñosamente Murmullito. Está Que en línea, no no vino a llegó hoy, trabajar hoy. pero está en línea. Mira, Vamos, César, le vamos a poner su amonestación. tal como comenzamos, o como comentábamos antes de salir al aire, hemos tenido una semana empañada por sangre y luto. Nos unimos desde aquí porque sabemos que tenemos varios seguidores que nos ven a través de las distintas redes de la plataforma digital del Nuevo Diario. Nuestras condolencias al pueblo español, específicamente a los habitantes de Barcelona, y toda nuestra solidaridad. Esperemos que esta sangre pare de correr y que este terrorismo sea suprimido, hermano. No, así nosotros lo que tenemos es que orientar al mundo, que en cuanto a los terroristas, yo creo como que deberían de agarrarlo todo Enfrascarlo en y una meterle cápsula ahí. una bomba, pero no una bomba de que de esa, de que una bomba de que exploten todito, no, es una bomba como de gas, como una cámara de gas así, Sí. que lo entren y que ellos vayan como sufriendo, que ellos están muriendo, ¿entiendes? Realmente Porque choca. así mismo como los delincuentes en nuestro país o en el mundo también, Sí. porque tú sabes, los delincuentes ya se he burlado que están del sistema, Jorge. Ahora mismo la delincuencia está, que tuve mira ahora, en la misma cárcel, se mataron cuatro, Increíble eso. pero dentro de esos cuatro, Jorge, no vi al sacerdote, El sacerdote el que al violó al violador, niño, sí, y el mató al violador y niño. asesino. Sí, Bueno, yo cuando vi la noticia, lo trasladaron a Najayo. yo en la noticia yo estoy buscando y espero como que voy a encontrar a él. ¿Tú entiendes? No, Con no el lo respeto encontré. que se merece el arzobispado, César, eso era un recluso digno de que lo llevaran al 15 de ASU y que se le diera una pela diario. Al No, 15 de ASU. en Najayo cuando viene a ver le pasa, se hubiera ido en los cuatro. En En lo, los cuatro no, que murieron. pero en la cárcel le dicen modelo todavía. Del 15 de ASU, hermano. Eso es. Aparte que en una zona desértica, Sí, si tú te escapas, es ahí fácil a que te veces ni mueras de cuenta fuego. se dan si se muere Exacto. un interno. Realmente es una cárcel donde están los peores delincuentes de aquí. Entonces, le iban a dar el trato que se merece. Mira, pero también hay que comunicarle a los amigos cibernautas que salió una dominicana herida en el atentado. Ah, no sabía. Sí, Qué lamentable, no hubo una, sabía. pero gracias a Dios está fuera de peligro, ya está en su casa, en recuperación. Pero una dominicana estuvo en ese, fue una de las afectadas. Mira, siguiendo con la Déjame ver si consonancia, consigo por aquí el nombre de ella. de cosas inusuales, César, también Mira, vemos cómo sigue. Elizabeth Díaz Jerez, de 22 años. Estaba estudiando en España. No sé. Una niña, Sí, una una niña, eso jovencita, mismo. mira. Pero gracias a Dios no tiene Te peligro de decía, nada. siguiendo con la consonancia de las desgracias y los estados fallidos, esta semana vimos también una desgracia moral y política en el hermano país de Venezuela. Ah, yo pensaba que usted iba a hablar de la justicia, No, ahora voy para eso, porque yo voy porque de internacional a nacional. ese sí no dio duro, hermano. También este espacio siempre ha sido abierto para recibir a cualquier ciudadano venezolano que venga aquí a ejercer su derecho democrático de la defensa legítima en contra de ese estado fallido que tiene, digamos, yo no le diera No, el en rango de todo. presidente, vamos a decir el protagonista de esa tiranía, que es el Bueno, señor Nicolás eso, así Maduro, sí. Te iba a que es el corregir señor otra Nicolás vez, Maduro, sí. que no es dictadura ni no, no. Es una tiranía ya. Realmente ayer ellos hicieron un ensayo de lo que sería suprimir la Asamblea Nacional, pero recibieron tantos ataques de los organismos internacionales diciendo que cualquier decreto que corrobore la Asamblea Constituyente, o como le dicen
el pueblo, la asamblea constituyente, no iba a tener validez hasta tanto no fuera evaluado y aprobado por la Asamblea Nacional. Bueno, ayer estuvo Carlos Espert también, que gracias a sus orientaciones, siempre atento a los comentarios de nosotros en política pública, ayer nos llamó y hizo una buena exposición en cuanto a ese tema que tú hablas. Claro. Sería bueno también que si no está viendo en este Si no está momento, sintonizando, también para que claro. dé sus explicaciones, como lo hizo ayer, y así oriente a la ciudadanía. Bueno, y como tú decías, en el orden nacional, Ah, tenemos no, ese sí. que mira quién llegó ahí, don Luis Es Curi. Luis Curi, ah, ese es de Un los de fuerte nosotros. abrazo, Ese un es de joven la. emprendedor también que Sí, así vive mismo es. fajado trabajando, vino a visitarnos hoy sábado. Saludo a Bueno, Luis Curi. hola, hola, hermano. Te decía, César, en el ámbito nacional, que hemos visto nueva vez las debilidades de nuestro Ministerio Público. Vemos un expediente del señor Alberto Holguín, quien era director de INAPA, No, ese es el protagonista, hermano. El quien protagonista, Alberto Holguín. era director de INAPA, le dio grado a grado 8 obras a una firma de ingenieros presidida por una ingeniera que he insistido que quisiera conocerla porque al parecer es la ingeniera con más capacidad en proyectos hidráulicos de este país. Esos 8 proyectos equivalían a 1.000 millones de pesos, Más de 1.000 millones, más de mil más millones de de mil pesos, millones. sin concurso alguno, y nadie la justicia la descargó por insuficiencia de prueba. Ahora, mira, yo creo que hay que darle un premio al procurador, hermano. Y ten el tren gubernamental, el Porque, señor Holguín. no, él no tiene Mira, ningún yo creo que valor. aquí deben hacer como Perú, César, y tú lo habías dicho un día, que le dé muerte moral a los a lo, muerte moral a los Sí, a que lo no puedan, funcionarios, ya por ejemplo, él no puede ser porque más fue vinculado funcionario. en un caso de más de 1.000 millones de pesos. Exacto. Y punto. Así es que Y debe que le ser. dé chance a la juventud, que eso era algo que hablábamos en el programa de No, ayer. muchachos, ahorita lo nombran a ese. No sé qué raro, no lo nombraron ahora el miércoles. Bueno, realmente nos sorprendió a todos el presidente, el licenciado Danilo Medina Pero Sánchez. lo dije, ¿verdad? Sí. Yo lo dije. Tengo que confirmarlo. Atención, mundo, porque aquí nos ve el mundo. Es así. El licenciado César Guzmán dijo aquí, señores, acuéstense tranquilo, que aquí no va a haber nada. Claro, míralo ahí. Vamos a ver si en los cambios, en los altos mandos militares, tal Es vez hay que un cambio, porque por Hochi. ley, por lo menos el director de la policía, yo espero que lo manden a acostar para su casa. Oye, Hochi, es que la historia siempre se repite, hermano. Y Bueno. ya es el comportamiento del presidente de Medina. Sí, Él no hace él no lo hace cuando todos lo esperan. el 16 de agosto, el Bien. 27 de febrero, como teníamos acostumbrado con Balaguer, con Leonel, con Hipólito. No, él es diferente. Claro, mira, César, Ese de. ya visto el ámbito internacional y nacional, hoy, gracias a Dios, entiendo que hemos comenzado una nueva etapa en nuestro programa. Tanto César como yo les habíamos prometido que un sábado al mes venía un emprendedor, porque políticas públicas, dentro de sus objetivos, tiene apoyar todos los jóvenes que quieran emprender un proyecto y, sobre todo, creyendo en la marca país. En el día de hoy tenemos una invitada muy especial, porque ella ha sido parte de un proyecto por parte de la revista Forbes. De incentivar los emprendimientos en nuestro país. En esta ocasión tenemos el placer de contar con Felibia Mejía Santos. Es licenciada en Comunicación Social, con mención en Periodismo, egresada con honor en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tiene un máster Yoli en Periodismo y Comunicación Digital de la Escuela de Negocios EOI de España. Tiene un diplomado en Periodismo Audiovisual del Instituto Internacional de Periodismo José Martí. Y otros estudios sobre periodismo y dirección en comunicación en España, México y Finlandia. Actualmente es editor de la revista Forbes en República Dominicana, quien maneja prestigiosas publicaciones de temas de negocio y liderazgo empresarial. Ella también formó parte, bueno, tú has hecho mucho para ser tan joven, Felibia. Laboró también en el equipo de periodistas de investigación que fundó la revista La Lupa. Muy buena revista. Su Bueno, experiencia periodística. yo voy a decir como decía un presidente, un expresidente, Sí. que no, nadie había hecho tanto En tan poco tiempo. tan poco tiempo. Déjame ver. Su experiencia periodística es de más de 10 años. Se basa en diferentes funciones. Trabajó en el Caribe, en CDN, medios.
en lo cual realizó importante cobertura como reporte del acontecimiento, del trágico acontecimiento en Haití. Laboró también en el Listín Diario, en el Diario de Sevilla, en España, Agencia de Noticias, Comunicaciones y Alianza en Perú, Peravia Visión, y trabajó como periodista freelance en diversos medios. También tuvo al frente del Departamento de Prensa y Relaciones Públicas del Ayuntamiento de Baní. ¿Quién no tiene una pincelada de política en este país? Alguien, siempre alguien ha pasado por algo de política. Este es un país. No, pero que no es así. Recuerda lo que decía el pensador Aristóteles Sobre la política. sobre la ¿Qué política y decía? el ser humano, que es un animal político. Todo Mira, ser yo humano estoy. es un animal Oye, político. su El que trabajo. dice que no es político es más político que Este país es cualquier más político. político que otra cosa. Aquí viene. Tiene experiencia en la organización de eventos como el Foro Forbes Mujeres Poderosas. Excelente foro ese. Y el Foro Forbes de Empresarios. Su Pero trabajo ha ya, sido. Jochi, porque No, pero no vamos a déjame pasar la terminar. hora entera hablando de Mira, ella. mira, Vamos mira, a mira. esperar que ya Mira ella venga qué mejor humilde, pero y déjame terminar esto, mira. Se ha distinguido con varios premios, porque vienen los premios ahora, entre ellos Mujer Sobresaliente por el Ayuntamiento de Baní, el premio Rafael Herrera de Funglode, de mi presidente, el doctor Leonel Fernández, de Funglode. tu presidente. El presidente del Partido de la Liberación Dominicana y un Ah, expresidente de la República. Pero usted Hipólito, del mi PLD. presidente, Danilo, todos han sido nuestros presidentes. ¿Qué pasó, Oh, hermano? okay. Y la esquina joven del grupo Corripio ha ganado concursos periodísticos que realizan UNICEF, Visión Mundial y Plan RD para valorar sobre temas sobre la niñez y adolescencia. Y el concurso periodístico Igualdad de Género para una vida sin violencia, que auspicia INTEC. Bueno, entonces, dicho esto, vámonos a unos anuncios y venimos con nuestra invitada estrella del día de hoy. Señores, les recordamos que Rotonda CrossFit está en la Luis Amiama Tió, el box innovador de este país. Si usted quiere estar en forma y hacerlo en manos de un personal capacitado, está Rotonda CrossFit en la Luis Amiama Tió, número uno, al lado del Puente Motors, Vargas de Acuña. Yo creo que el Puente Motors tiene que entrar a la familia ya, porque. Entonces, cada vez que menciono No, pero Rotonda es CrossFit, que si tú siempre mencionas es que está uno al lado del otro. al dealer ese. Al Puente Motors, va a ver qué hace Mira, algo, ve que yo bendito. quiero cambiar la Ah, guagua. bueno, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso. Sí, Y mira, también, ve. señores. O está liado el primo ahí. No, Es no, no hay, socio no, de no, ese no hay nada ahí. Mira, concho. limpieza de aseos urbanos, recolección de desechos sólidos privados. Si usted tiene una necesidad diaria de recolección de desechos sólidos, ya sea una plaza comercial, sea un aeropuerto, ya sea una Supermercado. urbanización, un supermercado, ahí estamos nosotros en el 809-732-2200. Limpieza y aseo Ahí pueden urbano. comunicarse con Trotsky. Con Trotsky Ayala. Trotsky Ayala. Mira, pero también necesitamos el logo de nuestro amigo y hermano Luis Curi, Ah, bueno, eso es parte de las negociaciones. Hoy él vino a ver cómo. sí, para ponerlo y anunciar su empresa, Nosotros Publimax. cogemos techo, ¿eh? Publimax. Ah, bueno. Nosotros Sí. cogemos Lo techo, más techirro y todo en la casa. fuerte en República Dominicana en lo que tiene que ver con pisos. No, no, pero techo también. Yo Pulido. necesito un techito de chirro. Vamos a ver cómo hablamos del intercambio. Lo de él es piso, pero él también te hace Yo la sé diligencia que es un para hombre completo. ese. Bueno, Felipe. Buenos días. Hola, buenos Buenos días. días a ustedes dos, porque tienen la Gracias. bendición de llevar un bebé Así también en su es. vientre. Muy bonito y Dios te bendiga. Amén. Pero después de esa presentación tan fastuosa, cualquiera quiere salir corriendo con el bebé. No, Porque pero eso lo has marcado porque tú. tú tienes tanto mérito que íbamos a No, pasar una hora pero ¿y qué es esto? en la introducción. Pero nada, cuéntanos de tu experiencia, cuéntanos de tu vida en este mundo, vamos a decir, que tú ya ha cursado. Muchas gracias por la invitación, emocionadísima de estar en este programa. Y la experiencia con Forbes específicamente, ¿verdad? Ha sido increíble y un reto porque es una revista de negocios enfocada al liderazgo empresarial y yo vengo de una experiencia realmente de reporterismo, de estar cubriendo el día a día. 100% periodística. Exactamente, entonces Bueno, pero se relaciona un poco. Bueno, es un target diferente porque son altos ejecutivos, muy Sí. top la revista, y yo vengo también de cubrir esas huelgas de médicos, de esas Sí, sesiones de detuve congreso. las necesidades de un país. Exactamente, Es verdad, ya pasó de la sombra a la luz. entonces, más o menos. Entonces, de verdad que ha sido una experiencia muy, muy
que ha aportado mucho a mi crecimiento profesional. Y me enamoré desde que dijeron que Forbes venía a República Dominicana por el prestigio de la marca, que es una revista que marca pautas, que genera contenido, que es una fuente a citar por otros medios. Felipe, ¿cómo llegas tú a Forbes? ¿Cómo llegas tú a Forbes? O sea, ¿cómo de pasar del periodismo tradicional, como tú dices, de estar cubriendo actividades como el Congreso Nacional, conflictos en los diferentes gremios, ver la necesidad de un país? ¿Cómo llegas tú a un tipo de periodismo ya enfocado en el empresariado privado de este país? Sobre todo. Bueno, pues Forbes me buscó a mí. Ni idea tenía cuando se estaba gestando las primeras reuniones para establecer la revista. Este producto tiene inversionistas mexicanos. Su editor en jefe, Javier Pires, conocía mi perfil, me llamó. ¿Es mexicano? Él es español. Pero los inversionistas que trajeron la marca al país, que tienen la franquicia, porque es una franquicia, son mexicanos. Conocí a mi perfil, me comentó la propuesta y indudablemente dije, ¿cómo no? Pero yo claro, tengo que estar ahí. Ese es uno de mis sueños. Claro. Claro que sí. Y de verdad que me emociona mucho los temas que tratamos, porque aunque pudiera verse elitista, realmente Forbes no lo es, porque los temas son muy profundos. Y también que apoyamos temas de innovación, de desarrollo, de emprendimiento, como esta edición que es la que me claro, ha venido aquí. Pero que, ¿y cómo entonces uno puede participar, vamos a decir, en un artículo de Forbes? Déjame decirte que esa pregunta me la hizo nuestro querido amigo que me dijo, pero no hay que ser millonario. Claro. Yo le dije que hay un estigma de que el que sale en Forbes es multimillonario. Sí, 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 sí. Y nosotros tenemos un amigo en común, porque él también es amigo de Armando, que sale en esta edición, de Armandito. Armando, pero también yo tengo a Rafael. ¿Verdad? Lo de Chef at Home. Okay. Que son muy amigos de él, muy, o sea, amigo, de su mejor amigo. Y yo le decía, bueno, me gustaría que estén en este momento viéndolo el programa. Claro, y de las cosas que hablamos en una actividad que coincidimos, yo le decía, a mí lo que me gusta del trabajo que ustedes vienen haciendo aquí como Forbes, que va con tu pregunta, César, que el estigma que uno tiene, mira, Hochi salió en Forbes, es multimillonario ya. Sí, sí, no es solo por ser multimillonario. Entonces, independientemente de la buena labor que tú vienes haciendo, por eso decidimos abrir el segmento de los emprendedores con alguien que ha propiciado que el joven que es clase media o el joven que es clase baja también, que tiene menos posibilidades, que ha tenido alguna innovación, algún emprendimiento, se le dé el chance de que el mundo lo conozca. Porque esta edición, yo tengo entendido y he visto que no es solo aquí que se imprime. Por ejemplo, tú te sientes en Panamá en el aeropuerto y tú ves esa edición. Sí, porque Forbes tiene como una agenda en común, que seguimos todas las revistas. Tiene su icónica edición de Millonarios, que sí, por eso es que... Sí, 100 Forbes. Exactamente. Entonces, tiene su edición de Mujeres Poderosas y tiene su edición de 30 Promesas, que esa lista la vamos a ver en todas las publicaciones, en Estados Unidos, en Asia, en África, en los más de 100 países en los que... Cada uno adecuado a su país. Exactamente. Y entonces, esa es la idea, porque lo que nosotros buscamos es contar buenas historias. Estamos detrás de gente que tenga buenas ideas, que tenga buenas propuestas, que pueda aportar a un ecosistema empresarial más fuerte, que pueda aportar también al desarrollo de un país. Esa es la idea realmente. No es solo destacar al que tiene más dinero, al que más produce, sino ver cuál es la estrategia, cuál fue su historia, cómo lo logró, y que todos podamos seguir esa ruta de progreso y productividad. ¿Ustedes tienen algún plan de captar, vamos a decir, ese tipo de target que ustedes buscan? Por ejemplo, vamos a poner, en la universidad ustedes ya van identificando jóvenes que sean brillantes, que ya tengan una empresa. ¿Cómo ustedes van captando? ¿Para esta edición? Sí. No, para en todos. General. En general, mira, sí. La idea es, nos interesa porque ese. Mira, ese ahora mismo joven en el programa está un amigo que es muy emprendedor, pero él me dice que nunca Forbes lo ha llamado ni nada, ni le ha tocado la puerta. Entonces, es bueno que... Es que no ha llegado tú, su momento. Es que, su momento es bueno llegará. Que tú... Como periodista de la Liga, dice que no, le va a llegar su momento. Su momento llegará en el bueno, momento. Bueno, pero nada, explica esa parte. ¿Cómo ustedes captan?
Bien, se hacen promociones en las redes sociales, en la misma revista. Hay que ser un poco seguidor de The Force. Forbes también, un poco para conocer, porque uno mismo se va encaminando a sus intereses. Y de repente, si te interesa la revista, en algún momento llegará a tus manos y se propicia hasta un acercamiento. Pero nosotros también tenemos un equipo como de, no sé si decirles asesores o consejeros, pero sí consultamos personas que tienen que ver con eso de asesoramiento de empresas. Estamos en comunicación con escuelas, centros de emprendimiento, que casi todas las universidades ya tienen centros de emprendimiento. Hay Y gremios como Ange también. claro, y gremios Sí. como Porque otra ANGE. cosa, esa es otra. La gente cree que el que es miembro de Ange es multimillonario y no es así. O sea, hay jóvenes que están emprendiendo proyectos Sí. y por ser dueños de su emprendimiento son Es parte de como una Ange. sociedad, una comunidad de Claro, empresarios claro. Hay desde y el claro empresario está, multimillonario hasta el que está echando desde que tú para adelante. entras a ese grupo, tú lo que vas a hablar, tú vas a hablar de negocios. Claro. Pero de ANGE me sorprende también que no es solo un espacio para empresarios, también jóvenes abogados Claro, exitosos. Es como ¿cómo una es? comunidad Una de comunidad de empresarios. profesionales de libre ejercicio. Jóvenes, jóvenes, Exactamente. jóvenes. Yo tengo amigos comunicadores que pertenecen a Ah, ANGE. y le voy a decir algo, es increíble lo que viene haciendo ese gremio tratando de participar en modificaciones de leyes y en pactos que hay en el país, porque es difícil, le digo desde el punto de vista político, porque nosotros hacemos ejercicio de la política, es difícil para un político sentarse con un empresario a que le opine en lo que respecta a cualquier modificación o anteproyecto de ley que pueda ayudar al país. Y de asesoramiento también, y de Pero orientación eso es lo sirve bueno de bastante. los grupos y de hacer, vamos a decir, comunidades de este tipo. Porque no es lo mismo que un ciudadano, un dominicano, se le acerque a un legislador a plantearle un problema, una solución, a plantearle una modificación de una ley, que ya una organización, ¿entiendes? Ya un grupo de jóvenes como lo son Ángel, que planteen una problemática o lleven una solución al Congreso, ¿entiendes? Es diferente, no el mismo trato. Entonces el político cuando viene Ángel, ah, no, espérate, tengo que recibirlo de una vez, pero no es lo Claro. mismo de que, ah, José Rosario. Claro, Ah, ¿y el quién es José particular. Rosario? No, tú entiendes. Claro. Sí. Bueno, mira, entonces nuestros lectores regularmente tienen la mayoría entre 40 años y 50 años. Pero nos interesa mucho este público joven, este público de los 30, como digo, porque esos son los que están marcando De los 30 a los 45. la Ah, exactamente, más o menos. no, pues todavía un No, hombre de 40 y pico de porque años, en términos. la mayoría de nuestros lectores tienen edades a partir de los 40. Claro. Entonces nos interesa también potencializar este lector de emprendimiento, que regularmente tiene 25, está en los 30. Porque ellos son los que están marcando los nuevos negocios y los cimientos de los que serán las grandes empresas del país. Entonces, siempre hay que dar esa mirada al futuro y Sí. ese apoyo. Por eso te hice la pregunta, porque yo entiendo que ahí es que tienen que enfocarse, en esos jóvenes que tienen nuevas ideas, nuevos proyectos, Sí, sobre todo ¿entiendes? creyendo en el país, Y porque no exactamente, emigran su y creyendo en talento. el país, porque, Que mira, creen, eso es hay importante. que hablar de esto, mira, en la historia de nuestro país, yo recuerdo que hace una década, 2 décadas atrás, muy pocos dominicanos estudiaban en el exterior. Hacer una maestría o que se graduaron del bachillerato y van a hacer la universidad fuera del país. Pero ahora eso es normal. Sí, hay Ahora mucha mismo facilidad ahí. es normal. Tú ves cualquier familia que su hijo está en el bachillerato y ya está pensando en mandarlo a estudiar a una universidad del extranjero, en España, en los Estados Unidos y eso. Entonces, Y de manera independiente, ellos mismos buscan sus ofertas. Ah, Sí, sí, claro. pero Que no entonces, esperan que mamá y papá sí, les... sí, sí. Sí, Eso oye, mismo. exactamente, así mismo es. Entonces, ¿qué pasa con esto? Antes, como era menos, tú veías que había jóvenes que se quedaban en esos países que iban a estudiar, de Claro. lo poco que iban a estudiar fuera. Ahora, lo que están estudiando ahora, recientemente, que van y hacen sus estudios y sus especialidades fuera del país, vuelven, porque yo he visto muchísimos jóvenes que van. Hacen sus estudios de maestría, de posgrado, una especialidad, y vuelven otra vez con esa experiencia que adquirieron en ese país y la traen a su país, que, como tú dices, confiando en la marca de nuestro país, en RD.
en República Dominicana. ¿Entiendes? Entonces, yo veo que el tiempo lo que ha ido es favoreciéndonos a nosotros como país, que los jóvenes de este momento, de este tiempo, se especializan fuera, pero vienen y desarrollan sus experiencias en nuestro país. Y tú sabes que yo que tuve una experiencia en el exterior, te puedo decir que la formación allá va muy enfocada en que la gente innove, cree ideas, eche adelante proyectos propios, los forma más para ser emprendedores que para ser empleados. Algo que me choca un poco aquí en el país, que las universidades, o sea, tienen una filosofía de que tú tienes que ser el CEO de una compañía, Que si no, no llegaste al que éxito. tiene que lograr ascender puestos y puestos, en vez de propiciar y promover como esa innovación, como esa creación de proyectos propios. Entonces, por eso quizás que viene con esa mentalidad y esas ideas de allá, como de me voy a comer el país, Exacto, vengo a poderoso. explotar. Nosotros Pero tú tenemos. sabes qué pasa en eso. En esa universidad que tú estudiaste fuera, vamos a decir, en el exterior. Las universidades invierten en investigaciones. Eso sí. Siempre se Ah, no, mantienen claro. investigando, investigando, investigando. Y siempre entran nuevos jóvenes y de una vez lo ponen Incluyen en proyectos innovadores dentro de la de universidad. investigación. Sí. En nuestro país, ¿qué universidad hace eso? Yo he Intec, escuchado. en sí. Intec nada más. No, y la UAS. La Ah, UAS bueno, siempre sí. No, vive pero esa es la investigando. meca de la Exact, investigación. exactamente. Entonces, yo veo que las universidades lo que se dedican aquí es a impartir clases ya. Pero eso no lo hacen. El Nosotros de tenemos hacer investigaciones, el de ir de. actualizando, ver cómo está pensando la juventud del país. Porque la mayoría Pero es de investigaciones, porque hasta en medicina. claro, pero la mayoría de esas En solución investigaciones. tal vez buscando una medicina que o una vacuna que Claro, combata. pero la ¿Tú entiendes? mayoría Aquí de. nosotros, yo nunca he visto eso en mi La país. mayoría de esas investigaciones lo que arrojan es. Y el Estado invierte también en Claro, eso. herramientas para innovar. Exacto. Nosotros tenemos un amigo que dice: lo que pasa es que aquí en la universidad te ponen un chip del 8 a 5. O sea, hazte dos maestrías que Kennedy dice: hay que, hermano, mire, siempre que lo veo, me dice: acuérdate del chip del 8 a 5, hay que sacárselo de la cabeza. Ahora que también, de acuerdo a la experiencia de estos emprendedores o de las historias que leemos, es que emprender tampoco es fácil. O No sea, es fácil. No, claro. se necesita mucha paciencia, Emocionalmente más que nada. mucha pasión, realmente estar enamorado de su Su proyecto. seguridad, seguridad. Y seguridad, porque las oportunidades. Y mucha fe. Sí, Exactamente. mucha fe. Esa Porque es la. el mundo de los negocios, Tú hay que sabes. tener mucha fe, pero también hay que tener mucha paciencia. Tú sabes que Porque nosotros. los negocios no son de que De ah, un tú la día para pegaste, otro, ya, la claro. pegaste. No, no. Son muy Tienen pocos que los ser que la constantes, aplican. tienen que ser constantes. Mira, hay alguien que lo más seguro te lo conoces. Tengo que aprovechar y saludarlo, Samir Saba. Ay, pero Samir, Sí, claro. Un besote nos manda muchos afectos. Y Giovanna León Tirado, que también viene de una familia emprendedora. Su papá fue un emprendedor de Almacenes León, que son la gente de Butterball. Samir. Creo que tuvieron una edición de las empresas familiares, porque quedó el relevo generacional, que son las hermanas León. Un fuerte abrazo para ellos y me alegra que estén en sintonía también, viendo temas tan interesantes. Mira, Felivia, una cosa importante, siguiendo con lo que dijo César, independientemente de los estudios que ustedes hagan o de los sitios que recurran a ver dónde hay jóvenes talentos con proyectos de emprendimiento, en Forbes está abierta la puerta para el joven clase media, el joven común que de la nada innovó en una rama del comercio. Ha ido teniendo éxito y puede ir tocar la puerta a Forbes y decir: Felibio, mire, este es mi proyecto. Yo, para seguir creciendo en la región o creciendo en el país, me encantaría, por favor, que me dieran una oportunidad de yo hablar de mi proyecto en Forbes. ¿Cómo Pero se maneja claro, eso? eso es lo que te Mira, digo. O sea, nosotros no vemos. escúchame que te interrumpa, Ah, pero mira, ahora mismo estoy hablando con Rafael, de tu chef at home, y Ay, que hace mira cómo está en la oficina, mira. Ah, está sintonizando. Ay, Dios mío, Miren Rafael, esto, esas miren. hamburguesitas riquísimas, no Míralo ahí, puedo, tu amigo. sucumbo ante ellos. Míralo ahí, mira.
Mira cómo está nuestro amigo y hermano, el de Tu Bueno, Chef at de Home. hecho, en el cóctel de Forbes que hubo recientemente de esta edición, los hamburgers eran Dios de, mío, digo, todo pero era de él, todo de pero ellos. esa fórmula de los hamburgers de Tu Chef at Home, esos sliders, los hamburgers chiquitos, eso no No, tiene no. madre. Es que ellos, óyeme, el menú que ellos tienen no hay desperdicio Claro. ninguno. No, Esa yo, paella, el si los chicharrón, la invitamos paella. a un cumpleaños, yo creo que el festejado debe sentirse celoso porque se roban el show. Sí, Ellos, tu claro. chef preparando, Sí, todo el es mundo se así, oye, es reúne verdad. alrededor. Pero mira, Bueno, entonces, escúchame que te interrumpí, luego de pero. este paréntesis, te comento que nosotros, como te digo, no es que estamos viendo clases sociales para incluirlos en Forbes. Buscamos buenas historias que contar, gente que tenga idea interesante que contar, que tenga una visión disruptora, que pueda aportarnos, quien tenga que aportar a un crecimiento personal, profesional, de negocios, bienvenido a Forbes. Nosotros siempre estamos buscando esas O historias sea, que César y diferentes. yo no estamos exentos de salir en Forbes, Pero porque claro ya. que No, ni no. Luis Curi también. Ni Luis Curi tampoco. Con Ya le Publimat. llegará su momento. Sí, porque ya Rafael, ya Pichón ya salió, ya Pichón es parte de esta interesante Claro. revista. Mira, yo veo aquí que las ediciones de ustedes es 60% de nuestro mercado, o sea, el acontecer Local. local y el 40% internacional. Eso se replica en todos los países donde Forbes tiene presencia. Bueno, no sé específicamente, hablo por la experiencia de nosotros, que las personas que tienen la firma Forbes Dominicana también tienen una edición en México y una edición en Centroamérica. En Entonces, Costa Rica, me parece. en Centroamérica, los seis países de Pero Centroamérica, digo. tiene sede en, no, no, o sea, no específicamente Costa Rica, abarca, es una sola para los seis Porque tú sabes, países. yo siempre he leído Forbes Digital, pero donde más le tomé cariño leerlo es que, como te digo, la trascendencia de eso. Por ejemplo, nuestros amigos de Chef at Home lo van a ver en Centroamérica completo, porque tú llegas al Copa Club y ahí hay un andamio lleno de impresiones de Forbes. De los diferentes países, de las diferentes zonas. No, no, exacto, sí. Sí, está Forbes México y Forbes República Dominicana. Okay. Entonces, cualquier inversionista que quiera tener una idea de cómo tu chef es home en un avión, dice, mira, yo quiero invertir en República Dominicana. Ve la edición y llama a tu amigo. No, y Sí, la plataforma digital porque tenemos una web también. Entonces, aunque tenemos temas independientes, también trabajamos temas en conjunto, regionales, y como que nos andamos compartiendo agendas, a ver, y este tema me interesa, este tema, mira, cabe bien aquí, puede ser de interés dominicana, porque la idea es ofrecer al lector una visión global que vea más allá de la frontera, que vea buenas prácticas que se están haciendo en otros países para que podamos implementarlo aquí. Entonces, ese es el espíritu, un 60% dominicano y un 40% desde allá. tú sabes que últimamente cada vez más se utiliza menos el papel impreso. Entonces Forbes se ha mantenido dentro de un grupo de revistas, valga la cuña, como Times, como Business Insider, como Bloomberg, dentro del mercado internacional de las... Ah, mira ahí la página, el perfil de Facebook de ustedes. Se ha mantenido dentro de las revistas físicas aún vigentes en el mercado global. ¿Tiene Forbes alguna? Tú veas, eso quiero ir yo a lo de Ismael Cala. Ay, mamacita. ¿Tiene Forbes Bueno, ya no, ya Ya tienen que estamos hacer invitados, creo una. Yo estoy invitado ya. Ah, Yo bueno. me hice la invitación. ¿Tiene Forbes algún plan de contingencia o un plan para contrarrestar esta invasión digital que tenemos y que no le reduzca el consumidor tradicional que cree en el material impreso porque le gusta leer, le gusta guardar un artículo? ¿Tiene Forbes como empresa algún plan de contingencia a los próximos 5 o 10 años para esto? Mira, yo creo que le falta mucho todavía al papel. Que No le sé, queda mucho yo tiempo creo útil. que todavía, además, si le pido a Dios que le quede mucho al papel. Pero, o sea, eso es. Precisamente tuve una experiencia esta semana con nuestra portada del mes pasado, porque él me contacta y me dice, ahora es que pude ver la revista, como 3 semanas después que salió. Digo yo, ¿Quién pero ¿cómo es salió posible? con la primicia de la portada? O sea, ¿quién salió en la portada? Ajá, el señor Ricardo Pérez. Y digo yo, pero ¿cómo va a ser
que usted la vio, si nosotros tenemos plataformas digitales para verla. Me dice, ay, es que no es lo mismo verla en el papel. Dijo. O sea, que tiene su emoción verse en una plataforma impresa, pero no que si tenemos un plan nosotros a 5 años para de contingencia, como tú dices, sino que desde ya Forbes tiene, se puede ver a través de tu celular con una aplicación, sí, que se llama Maxter, uh-huh, que incluso sale hasta más económica que la comprar, que la versión impresa, creo que cuesta como $1. Uh-huh. O sea, puedes verla en tu celular. ¿$1 anual o $1 mensual? Mensual, por okay, la revista. Ok. Tiene redes sociales, tenemos página web y además que apostamos no solo a hacer una revista de contenido impreso o digital, sino que tenemos una plataforma de eventos también para llevar la información por diferentes vías. Organizamos foros, organizamos gathering, siempre con un público muy focalizado a lo que queremos llegar. Uh-huh. Eso iba a preguntarte también. Encuentro eventos muy, muy íntimos, muy yo, personalizados. Yo estuve leyendo también una parte donde dice que ustedes hacen eventos que tienen que ver con debates y eso. Exacto, que en esa debates, área, mesas de ¿cómo? Análisis, perspectiva, que se sacan conclusiones, que se llevan a los... Es un trabajo, ahora que lo enumero, bastante grande, que se llevan a las oficinas correspondientes, buscando que se tomen en cuenta. Por ejemplo, del foro Forbes Mujeres Poderosas, fue una cosa, y te digo, perdón no, que te interrumpa. No alcanzan los asientos pero fue para una cosa, acoger a todo el que quiera. Pero, ¿y cómo? Eso te iba a preguntar. Y ahora, en noviembre viene el foro de empresarios. ¿En serio? El 9 de noviembre, eso sí va a ser. Pero, por ejemplo, ese foro de mujeres, fueron mujeres de éxito en el ámbito empresarial y también en el ámbito político. ¿Hay cabida dentro de las... del reglamento de Forbes o de su estatutariamente, porque es una empresa, uh-huh, hay cabida a políticos también? Sí, porque vi que la vicepresidenta de nuestro país participó en el foro. Nosotros apostamos es a dar visibilidad y apoyar al liderazgo. El liderazgo en todos sus ámbitos. Exacto. No tiene que ver en qué no área. No importa. Lo que no tenemos es una identificación política. Uh-huh. O okay, sea, podemos juntar a una Doña Milagros Ortiz Bosch con una Margarita, con una Mari Cantizano en un mismo escenario, porque la idea es, no es destacar una persona porque es de este partido político. Sino su rol como líder. Es su liderazgo, exacto. ¿Qué puedo yo aprender de esa líder? ¿Cómo puedo yo copiar esas prácticas? ¿Qué puedo sacar de su filosofía? Entonces... esa fue la idea realmente. Mira, Jorge, ahora aprovecho la ocasión para decirle a nuestros amigos aquí que tú hablando de que el papel está desapareciendo y que cada día uno como que se inclina a no tener nada impreso. Uh-huh. Cuando yo estoy en una revista así como esta y la voy hojeando, yo me pasa a veces que quiero como darle como me gusta. Como una imagen, como si fuera en las redes, como si yo tuviera en mi celular, claro, como que a veces estoy como que ando buscando el me gusta. Pero tiene algo que uno vuelve para atrás, o sea, por ejemplo, eso sí, sí. En una impresión, o sea, en una... Para mí, yo estoy como contigo, no quisiera que estas revistas así... desaparezcan. Los periódicos también, como lo tenemos aquí, como el Nuevo Diario, mírenlo aquí. A mí esto me gusta, a mí, ojear. A mí yo chequearlo, pasarlo, ¿entiendes? Aunque lo lea también digital. Porque hay cosas que sí, no salen en lo digital, que salen en lo impreso. Es así. También. Es así. Eso pasa mucho, hay muchos detallitos pequeños. No, y entonces también el lector del periódico, casi siempre lo que lee como los artículos que salen como, ya, que te llaman la atención. Claro. Pero aquí hay muchos artículos pequeños, mira, para la palabra diaria. Bastante interesante. Sí, que casi nadie lo lee, pero hay personas que sí lo leen, porque yo lo leo. Claro. ¿Entiendes? Es como en el día, digo, no podemos hablar de ese periódico aquí. No, mejor así. Entonces, hay espacios en el periódico que ellos, hay muchos lectores que no le hacen caso ni le ponen interés. Pero en el digital por igual, en el digital, claro, es menos, salen menos. No, porque en el digital, y hay que buscarlo. Si yo paso un encabezado y no me gustó, sigo, pero aquí, por ejemplo, en lo físico, yo tengo la forma de volver atrás. Y vuelves a leer y releer, y no leíste esto ayer y hoy te puede interesar. Mira, por ejemplo, la caricatura siempre, lo
que siempre todos los periódicos impresos tienen como esa parte de la caricatura y eso, que siempre vienen con un chiste. Y, por ejemplo, en el digital, tú tienes que ir a un sitio a buscar esa caricatura. Que en este caso es, mira, la del Nuevo Diario, mira cuál fue hoy. Mira, esta. Esa, tú entras a la página digital y tú tienes que ir a un lugar especial a buscar esa caricatura. Yo Ahora bien, tengo en el periódico tú lo tienes ahí todo, todo en un tú lo solo pasas. sitio. Es lo mismo como tu revista. Lo que está ahí físico, fácil que no va a estar, o tiene que buscarlo muy, muy bien para que lo pueda encontrar tal vez en la parte digital. Yo tengo todas las ediciones en PDF y tengo la colección en mi Física. escritorio física. Y yo te aseguro que yo consulto más la colección física Okay. que los Claro. PDF en la Mira, una computadora. pregunta. La proyección de Forbes en el mercado dominicano, específicamente a los próximos 5 años, o sea, tienen, independientemente de la impresión de la revista, tienen nuevos proyectos que vienen, diferentes formatos de reuniones, diferentes formatos de acopio de ejecutivos, diferente formato de captación de emprendedores. O sea, ¿cuáles son los planes de Forbes en República Dominicana ya como independientemente como revista, sí, ya como empresa captadora de promesas de negocios en este país? Mira, aunque ustedes vean, la revista se planifica, ya estamos en agosto y ya nosotros tenemos planificado el calendario de 2018, para que ustedes vean cómo es que se trabaja, siempre infinidad de ¿Y tú pasos eres de la hacia que lleva la adelante. delantera de eso? Hay un equipo editorial realmente, eso Okay. todo es muy consensuado. Lo que te quiero decir es que te puedo decir cuál es la proyección de Forbes, ya, porque ya lo tenemos definido y es fortalecer nuestra plataforma de eventos. Antes tenemos 4 años aproximadamente en el mercado y solo hacíamos dos, el foro de mujeres y el foro de empresarios en octubre. Entonces ahora en nuestra agenda tenemos más eventos diferentes. Por ejemplo, como es el evento de Cala, que de líderes del futuro es realmente. Lo que pasa es que Cala tiene una personalidad tan fuerte y tan atrayente que al evento, hasta a mí se me ha pegado, que dicen el evento de Cala, ¿no? El evento se llama Líderes del Futuro porque también tiene un panel con destacadísimos empresarios, líderes de grandes compañías que nos van a hablar de ese nuevo ADN empresarial. Aparte de ¿Y Ismael cómo Cala, uno puede participar en ese evento? Bueno, ese evento, a Para que diferencia, aproveche esta herramienta y excelente. claro, Ese evento es invitarte. el 6 de septiembre a partir de las 3:30 de la tarde en el Hotel Renaissance Jaragua. A diferencia del foro de mujeres y el foro de empresarios, que es invitacional, este evento tiene un costo. Okay. Si las entradas están a la venta, escribiendo a eventosrd@forbeslatam.net. Déjame ver si el director puede ponerlo ahí. eventosrd@forbeslatam. LATAM con M al final, como Ajá, Latinoamérica. Latinoamérica. Sí, o llamando a nuestras oficinas 809-544-0610, extensión 2400, y la bella y amable Mabel de los Santos le atenderá. ¿Qué Entonces, costo tiene el...? tiene un costo de $125 entrada general, $175 VIP, Con meet and greet. que incluye un libro autografiado del autor, De un Ismael Cala. acercamiento de Ismael Cala, un Una foto, un acercamiento ahí, una selfie. consulta. ¿Y qué empresarios van, aparte de Ismael Cala? Porque solo se ha hecho eco de Ismael Cala. Yo Digo, me pero Por eso te digo, ay, también pero que Ismael le ha robado la atención de este. el que vaya ahora a comprar la boleta y diga que lo vio fue por este programa, Tendrá tiene que un hacer descuento. $5, Tiene su que hacer un descuento, tiene que hacer su descuento. descuento. Mabel, si dicen que Política pública. descuento, Mabel. Pero tú Una sabes hora. que Ismael Cala tomó una actitud emprendedora después de viejo. Porque Ismael Qué Cala tiene 40 y pico. interesante, qué Ismael interesante Cala eso. renunció en el aire, CNN. Mira, y además, Sí, tú sabes él que fue, yo tomó una recuerdo. actitud de emprendimiento, eso fue un escándalo. Me imagino que eso también fue parte del conglomerado para él seguir atrayendo la atención de su Claro, público claro. de que, mira, se independizó. Pero que tú has dicho una cosa tan interesante. Mira, hay en nuestra lista personas de 50 años que empezaron un emprendimiento, o sea que no hay edad para emprender.
Mira, hay una película que se llama The Founder, yo no sé si tú la viste. Ay, Dios mío, sí, ese, la historia de McDonald's. Claro, McDonald's. El dueño de McDonald's, o sea, quien no, se queda con la franquicia. No, pero esa película me tenemos que recomendarla. Está bien, pero él arrancó a todos los emprendedores. Está bien, yo te voy a decir algo, arrancó, no le voy a contar la película a los internautas, arrancó a los 52 años, lo que no pudieron hacer un grupo de gemelos desde los 25. Sí. No, o sea, y entonces con la idea, y ellos con la idea, los gemelos claro, tenían la idea. Claro, y él le dijo, agréguenle la idea original, agréguenle esto, esto, y realmente sería un negocio rentable. Y de esa película... ¿sabes? Y si no vamos a eso, Bill Gates fue lo mismo. Ah, bueno, también. Bill Gates era el programador de Steve Jobs, no le pareció la plataforma Linux y me dijo, me voy, pero ya yo tengo una plataforma que de ahí parto y creo Windows. Sí. Tú sabes que de esa película Founders, también tú me quedó como ese sabor de que hay que estar abierto a nuevas ideas. Es verdad. Hay que estar abierto al riesgo, arriesgarse a probar nuevas estrategias, a escuchar al cliente, al público, al consumidor. Y a tus socios. Y a tus socios. Ahora, porque el mira, tipo, él porque por eso es fue muy agresivo, hermano. Bueno, realmente él le dijo, vamos a hacer un análisis. Ustedes tienen tratando... Lo rompió. Esta metodología. En mil pedazos. 15, o sea, 15, 20 años. No sirve la metodología. Yo como socio de ustedes le estoy pidiendo que innovemos. Sí, sí. Y ellos dijeron, no, yo con mi librito antiguo. Que hay que crecer, expandir en los Estados Unidos. Y él le dice, bajo ese esquema, sin innovar y emprender, se van a quedar con una sola sucursal. Sí. Y ahí es que él emprende su vuelo. Pero sí, es un fenómeno. De emprendimiento, digamos, Ismael Cala, porque él después de 7 años decidió independizarse y ser él. Y lo bien que le ha ido, realmente. Anda por el mundo. O sea, tú, para tener una fecha con Cala, no, y conocer la historia de Cala, Cala era balsero. Cala salió de trabajar en Cuba en los medios, bien formado, ¿eh? Se fue con una mano adelante y otra atrás en buen dominicano. Él llegó a Miami como asistente Canadá, de cámara. A Canadá, y de ahí bajó a Miami como asistente de cámara. Y trabajó en un restaurante dominicano. Mira, no, fue mesero. Yo estuve viendo la historia de él. Pero en la televisión, que era lo que él estudió, él comenzó como asistente de cámara, fue. O sea, él era un... Yo creo que llegó a ser hasta Tramoya. No, increíble también, con esa seguridad que él proyecta. Y escuché, reveló en una entrevista que él vivía siempre acomplejado y vivía con muchos miedos, pero que los enfrentó, porque cuando uno hace como lo que uno quiere, sale como esa fuerza interior. Claro, claro. Increíble. Bueno, de tú tener eso un plan. Te da ánimo. Exactamente. Te motiva. Como que todo. Cuando te encienden esa cámara, tú dices, no, ya. No, pero no puedes aprovechar un segundo. Claro, pero de tú tener un prime time en una cadena como lo SDN y tú renunciar para comenzar un proyecto, porque ni siquiera él tenía algo sostenible. A ver. Eso es admirable, ¿verdad? Bueno, Felipe. Todo eso vamos a aprender. Muchísimas gracias. Esperemos que tú, como dominicana, sigas dignamente representando nuestro país por ante una institución como lo es Forbes. Nosotros, como jóvenes, siempre apoyamos todo lo que sean actos de emprendimiento o proyectos emprendedores de jóvenes como tú. De verdad que nos sentimos muy orgullosos de que una dominicana esté de una de las principales ejecutivas de una institución empresarial como lo es Forbes. Y la juventud juventud dominicana que está elaborando esta revista, porque aunque tenemos mentores y guías que están en México, que son los que nos dicen más o menos las estrategias a seguir, el equipo dominicano es solo mujeres. ¿Cómo? Y juventud. Si ven a mi coeditora, Natalie Faxas. No, pero hay que poner... Esa es también una chispa... Hay que poner hombre. Una chispa emprendedora. Ay, pero ven, mira, valga la cuña para nuestro amigo Manuel. Sí, está bien. Oye, mira, mi hijo acaba de cumplir 18 años. Vamos a ponerlo a trabajar ahí. Para que tenga presencia, mira, de un hombre también. Yo creo que Forbes tiene como un significado tan especial, porque una revista de prestigio tan internacional, fijarse en esta isla, en este país, para traer una publicación, no es que se distribuya una revista que se hace fuera o que me traen la revista para que yo me entero lo que está, es que estamos produciendo una revista
local, una edición especial para la República Sí, Dominicana. eso es Yo creo que muy positivo. eso habla muy bien de Sí, nosotros, así de bueno. nuestro país, con Nada. economías tan más grandes como Colombia, qué sé yo. No, No y la tienen misma, una propia. y la misma Costa Rica, por Y ejemplo. nosotros tenemos la nuestra propia. Ay, Dios, Gracias a gracias. ti, Pero qué gracias a ti. rápido se fue y yo Sí, tenía una así cosa. es, así Bueno, es. también reiteramos Pero que este espacio está abierto para ti así es, y para Santiago. Forbes. Primero para ti como profesional, porque hoy tú estás aquí, esperemos que coseche muchísimos éxitos. Espero volver con mi propio emprendimiento Amén, aquí entre amén. ustedes. Y Sí. nosotros Que seremos Dios lo, te oiga. nosotros seremos lo primero que vamos a abrirte la puerta y darte el apoyo 100%, porque si algo tenemos en política Muchísimas pública es que gracias. apoyamos Mira, eso. este espacio es tuyo. Cuando tú quieras volver, están abiertas Ay, las me puertas. encantó usted. Bueno, Muchas un gracias. placer. Pues muchísimas gracias y nos vemos el viernes El viernes, en un sí. canal hermano convencional y el sábado aquí en Política Pública en Así Línea es. por Nuevo Diario TV Digital. Un fuerte abrazo, Dios lo Y bendiga y feliz fin de buen fin semana. de semana.